Nathan Tucker again. Hey, hello, it's me. Hi. ¿Te puedo preguntar algunas preguntas? No. ¿Cuántas? Ah, nada, 73. Anda, anda. ¿Cuál es tu película favorita? Sí. Joder, pues ahí me perdí ya. Dice, vamos por ahí. Voy a decir Los Juegos del Hambre. Ok, acepto. ¿Película favorita hace 5 años? Hace 5 años. Hay alguna de Harry Potter, seguramente. Ok. ¿Director de película favorito? Director de película. Tim Burton. Okay. ¿El libro que estás leyendo? Cazadores de Sombras, Lady Midnight. ¡Ay, vamos por ahí! ¿Un libro que leíste en la escuela y que te cambió positivamente? ¿Positivamente? Positivamente. Positivamente, divergente. Sí. Divergente. ¿Lo leíste en la escuela? Sí, cuando estaba en la escuela lo leí. Ok. ¿Serie favorita que estás viendo ahora? Game of Thrones, Juego de Tronos. En una escala del 1 al 10, ¿cómo de feliz te sientes ahora mismo? 11. ¿iPhone o Android? ¿Qué le pasa? iPhone. ¿Twitter o Instagram? Insta. ¿A quién deberían de seguir todo el mundo? A mí. Por supuesto. ¿Comida favorita? Arroz a la cubana, que es arroz blanco con tomate y los huevos. ¿Comida que odias? Alubias. ¿Qué es lo que más te gusta en una pizza? La piña. No. Pero esto no se pone en una pizza. No. El queso. Pájaro verde. ¿Bebida favorita? El batido de chocolate. ¿Postre favorito? Nata con fresas y chocolate. ¿Chocolate negro o con leche? Con leche. ¿Café o té? Soy más de té. ¿Qué es lo más difícil que de ser un zapato de vuelo? Soportar algunas veces a los pasajeros. ¿Grupo de música favorito? Avicii. Avicii o Aviki o como se pronuncia. Avicii. Avicii. ¿Artista solitario favorito? No sé, Kesha. Que ahora estoy escuchando muchas canciones de ella. Las nuevas que ha sacado. ¿Canción favorita? Ah, sí. It was at this moment that he knew he fucked up. Del grupo, o sea, del chico este, Avicii. Alone. Si pudieras hacer un dueto con cualquiera, ¿quién elegirías? Avicii y no sé, algún otro más que no se me ocurre. Sí, con Amy Lee, por supuesto. Una mezcla un poco rara, pero algo se podría hacer. Si tuvieras un tatuaje, ¿qué sería? Unas alas, seguramente. O unas alas o un lobo. ¿Dónde? Las alas en la espalda y el lobo en las costillas, seguramente, aullando a una luna. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Bueno. ¿Perros o gatos? Yo creo que prefiero perros. ¿Dar ideas o recibir ideas? Dar ideas. Y recibirlas alguna vez, pero prefiero darlas. ¿Cuál ha sido el mejor regalo que has recibido? Un portátil. ¿Y el mejor que has dado? Ir yo a otro país para dar la sorpresa. ¿Cuál fue el último regalo que le diste a un amigo o a alguien? ¿O a mis padres?
que es la sorpresa que cuando fui a España, o a Benoit, un collar que le di. ¿Tu juego favorito? Ahora mismo, Ion de ordenador, aunque también League of Legends. Y también me estoy viciando al The Witcher. ¿El país que más te ha gustado visitar hasta ahora? Holanda. Me ha encantado Holanda. ¿Cuál fue el último país que visitaste? Roma. ¿Color favorito? Turquesa. Y el negro. ¿Collares o pulseras? collares. ¿Botas o converses? Converse. ¿Pilates o yoga? Nunca he probado los pilates, así que el yoga. ¿Salir a correr o nadar? Nadar, por supuesto. ¿Mejor manera que tienes para desestresarte? La mejor forma que yo tengo de desestresarme en verano es bucear, quedarme un poco sin respiración en el agua, o sea, cerrando los ojos y ya está, y pensando en nada. ¿Qué pasa? Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Siempre he pensado en poder, no sé, cuando veo a alguien en silla de ruedas o sin una pierna o tal, como saber su problema, tocarle y que si se lo merece, por decirlo así, que le, ¿sabes? Que se le quitara el problema, que le volviera a crecer lo que fuera que le faltase o que no tuviera que usar la silla de ruedas nunca más. Me encantaría, sí. Siempre lo he pensado. La peor palabra en español. No sé, hijo de... Son tres palabras. No, ¿tres palabras? No, hijo de puta, son tres palabras. Sí, ya lo sé. Pues... ¿Tu olor favorito? El de chocolate. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Va a sonar un poco egocéntrico. Pero cuando vi mi vídeo con más personas y empezaron esas personas a llorar, el vídeo de cuando fui a visitar España la segunda vez. En el momento de mi madre y que salió la canción tan bonita que puse, pues lloré también. Dije, joder, si he hecho yo el vídeo, ¿por qué tengo que llorar? Pues sí, lloré por eso. Y hace una semana. ¿Te gusta tu tipo de letra? Ahora no, porque hay gente que no la entiende. Pero antes sí. ¿Te gusta hacer postres? Me encanta hacerlos, los que sé, y sobre todo aprender a hacer unos nuevos y que me salgan buenísimos. ¿Cuál es tu mayor defecto? Ser cabezón y vago. Pero ser cabezón es el mayor. ¿Y tu mayor virtud? Que estoy sonriendo todo el rato. ¿A quién echas más de menos? Ahora mismo a mi familia, porque como cada 2x3 estoy fuera de casa, pues... Y no tengo a mi familia, pues a mi familia. ¿Qué estás escuchando ahora mismo? Contaminación cocheril y al cámara que me está preguntando. ¿Cuál es tu flor favorita? Flor. ¿Mi flor favorita? Sí. La rosa azul. ¿Con quién has hablado por última vez por teléfono? Con, no sé, si con mi madre o con Benoit. ¿Y la última persona que whatsappeaste? Con Benoit. ¿Un deporte que te gustaría practicar? El tiro con arco. Lo practiqué una vez, lo dejé, pero me encantaría volverlo a retomar. O el hip hop, que también lo hacía. ¿Color de pelo? Ahora mismo lo tendré hecho una mierda, pero rubio, pelirrojo extraño, sí. ¿Color de ojos? Los tengo como... marrones oscuros, pero cuando me da el sol se me ponen rojos. O eso es lo que me dice la gente. ¿Película de miedo, finales felices? Película de miedo, por supuesto. ¿Estación favorita? Me gusta mucho el verano, aunque ahora que estamos en verano prefiero el invierno. ¿Abrazos o besos? ¿Rolling Stones o The Beatles? Rolling Stones. No, espera, The Beatles. Vale. ¿Dónde naciste? Nací en Cruces, que es un hospital de País Vasco. ¿Dónde es tú lo más lejos que has estado en casa? Cuando estaba en Roma, en Italia. ¿Dulce o salado? Dulce, mucho.
una y otra vez. ¿Dónde cantan los árboles de Laura Gallego García? ¿Mejor cuento para dormir? Para mí, Caperucita Roja. ¿Cuál sería el título de tu autobiografía? La autobiografía. La vida de Nathan. ¿Original? ¿Sonido favorito? El del mar, totalmente. ¿Animal favorito? Pues iba a decir el tigre blanco, que siempre ha sido, pero hace unos días el colibrí. ¿Quién es tu crush? Mi crush. Daenerys Targaryen. Por supuesto. ¿Última fotografía que sacaste? ¿Última fotografía? Sí. En la isla de Formentera, una del mar, que la pondré por alguna parte. ¿Y preferirías sonreír durante toda la vida, no tener nunca enemigo? La verdad es que sonreír toda la vida, porque enemigos tampoco vas a tener siempre, así que, ¿por qué no sonreír? A la vida.